Evita, siempre en estas fechas, es pensar en una gran luchadora, en la primera mujer argentina que codo a codo junto a Perón pudo trabajar en lo que era la dignidad de los trabajadores, en la dignidad de los humildes. Una mujer que no se doblegó ante tantos cuestionamientos de los diferentes sectores de lo que tenía que ver con la política. Una mujer que no buscaba el ascenso social, sino más bien era luchar por los más humildes, por sus descamisados. Y es esto lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Evita. Nosotros tuvimos la oportunidad, los jóvenes, de vivir en carne propia lo que es el peronismo durante 12 años, donde tuvieron dos personas, como Néstor y Cristina, tuvieron el coraje de devolverle la dignidad a los argentinos. Y nosotros tenemos que tener el mismo coraje de defender todas las conquistas sociales de a como dé lugar. No puede ser que hoy en día, donde hay sectores que debaten entre qué nombre ponerle a tal o cual cosa, nosotros estemos todavía debatiendo cómo podemos trabajar con las necesidades de la gente. Y eso es lo verdaderamente importante. Hoy en día vemos cómo las boletas están llegando día a día con los aumentos, donde están tirando por tierra todas esas conquistas que nosotros tuvimos año tras año. Nosotros debemos rememorar día a día todas las conquistas que ha tenido Juan Domingo Perón y Evita Perón. La verdad que esto es una conquista que nosotros tenemos que defender y, como decía la compañera hace un rato, no, acá no hay lugar para tibiezas. Acá no hay lugar para tibiezas, donde tenemos que estar codo a codo, compañero con compañero. Y la verdad que el futuro del pueblo se define día a día, en cada casa, en cada barrio, en cada cuadra, en cada pueblo, en cada una de las actitudes nuestras de la militancia. Que la militancia no es más ni menos que llevar vida donde no la hay. Es el espíritu de la militancia de los peronistas que nosotros defendemos todos los días. Muchas gracias.